Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien. Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar cómo quitar la cuenta de Google de un celular Asumi Hiro A4Q. Ya nada más, solo que este procedimiento funciona nada más para este modelo, el Hiro A4Q. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro celular a nuestro equipo, porque vamos a utilizar dos archivos, los cuales les voy a enseñar cuáles son. Bueno, pues vamos a conectar primero nuestro equipo. Esperamos que nos lo reconozca nuestra computadora. Ok, una vez que nos los haya ya reconocido, pues le vamos a dar doble clic y entraremos a su almacenamiento interno. Ok, minimizamos por el momento y son estos dos archivos los que vamos a utilizar. Así que los seleccionamos y los copiamos y pegamos dentro del equipo. Ok, ya una vez que los tengamos aquí, ya podemos desconectar nuestro Asumi de nuestro equipo. Y ahora les enseñaré el siguiente procedimiento. Bueno, pues una vez que ya estemos en nuestro móvil, se darán cuenta, nos estará pidiendo la cuenta de Google, así que nos vamos a regresar. Para este procedimiento ya debemos de tener una red Wi-Fi conectada a nuestro móvil, ya que vamos a utilizar el internet. Y ahora le daremos en agregar otra red. Ponemos el nombre que quieran. Bueno, en mi caso voy a poner Cani. Cani. Y ahora voy a seleccionar la palabra que acabo de poner. Ok, nos van a salir estas dos opciones. Cuando nos salga le vamos a dar a tres puntitos, nos va a salir esta opción de compartir, le vamos a dar en compartir. Nos saldrá esto y ahora oprimimos Gmail sin soltar. Cuando nos salga la opción de Gmail, le vamos a dar la opción de notificaciones. Y luego le vamos a dar en configurar la aplicación. Nos iremos a esta parte de arriba donde están los tres puntitos, le vamos a dar en administrar cuentas. Le daremos continuar y ahora que estemos aquí nos vamos a ir a aplicaciones. Le daremos en aplicaciones. Aquí en la parte de arriba nos saldrá una opción de Google, pero como en esta ocasión no nos sale así, bueno, lo vamos a buscar hasta que encontremos la G de Google. Ok, aquí está la G, nada más que ahora viene con el nombre del launcher. ¿Cómo nos va a funcionar esta? Cuando entremos aquí nos veremos a lo que es permisos y seleccionaremos todos los permisos. Seleccionamos todos los que vienen aquí. Ok, ahora cuando ya esté seleccionado nos iremos hacia atrás y ahora iremos a lo que es notificaciones, nos iremos a configuración de la aplicación. Ok. Cuando nos salga esta opción le daremos en la opción de mostrar tarjetas y ahora aquí le daremos en no. Ok, cuando ya nos salga aquí esto le escribiremos la palabra archivos. Ok, ya está, ya nada más pusimos dos letras y ya nos apareció la palabra de archivos, bueno, la carpeta de archivos. Cuando nos salga esto, recuerden que habíamos pasado ya dos archivos a nuestro móvil. Ahora esos archivos los vamos a utilizar, le daremos en donde dice aplicaciones y ya aparecen los dos archivos que anteriormente, ya habíamos puesto en nuestro móvil. Vamos a instalar la que dice Manager primero. Le vamos a dar en configuración para dar los permisos. Ok, aquí le vamos a dar los permisos en fuentes no desconocidas, activamos esa opción, le damos a aceptar, damos hacia atrás, le volvemos a instalar. Y ahora sí ya nos dejará instalar. Así que esperamos a que se nos instale. Ok, a esta no nos va a decir abrir ni nada, nada más le damos a finalizar. Y ahora instalaremos la de Bypass. Le daremos instalar. Y esta sí la vamos a abrir. Y le daremos aquí arriba donde están los tres puntitos. Le daremos acceso al navegador.
Ok, le vamos a dar en aceptar. Y aquí nos va a pedir un correo electrónico, de Google ponemos uno, el que ustedes tengan a la mano, ya que necesitamos hacerlo para el procedimiento. Ok, una vez que hayan puesto su correo electrónico, le daremos en siguiente, nos pedirá la contraseña, iremos a poner la contraseña. Una vez que hayamos puesto nuestra contraseña, va a empezar a acceder a nuestra cuenta. Ok, al parecer ya accedió. Ahora lo único que vamos a hacer es reiniciar nuestro equipo. Le damos reiniciar. Y esperamos que se reinicie para configurarlo. Ok, ya está iniciándonos. Esperamos. Ok, ahora le daremos en siguiente. Daremos omitir. Aquí ya nos da la opción de omitir. Ya no nos pide. Pero pues ya no está verificando la conexión, ya que nosotros teníamos una red activada, así que comenzará. Esperamos a que nos termine de verificar, ya que dice que tardaría aproximadamente 2 minutos. Ok, bueno, ahora le daremos en siguiente. Esperamos hasta que termine de configurar. Ok, ahora cuando ya nos haya salido de esta pantalla, nos iremos de donde dice en otro momento. Le quitaremos esta opción, sin dado caso que no queremos ahorita proteger el equipo con ningún pin. Le daremos omitir de todos modos y esperamos. Le daremos en siguiente. Y pues ya tenemos nuestro equipo listo para utilizar. Se dan cuenta, ya estamos dentro de nuestro equipo y ya lo podemos utilizar normalmente. Si en dado caso que ustedes no quieran tener la cuenta que acabamos de accesar de Gmail y este procedimiento se lo hayan hecho algún amigo o sea para algún cliente, pues lo único que vamos a hacer para que lo podamos borrar, nos vamos a ir a lo que es ajustes y nos iremos a la parte de abajo donde dice respaldo y restauración. Le vamos a dar restablecer valores de fábrica. Y ustedes lo único que van a dar es restablecer el dispositivo y eliminar todo. Cuando le den eliminar todo, se va a reiniciar y se va a iniciar el teléfono nuevamente. Van a hacer todos los pasos de configuración de inicio, pero ya no van a tener el correo de Gmail
y ya va a estar nuevo para que ustedes le pongan el correo que ustedes quieran. Ok amigos, pues bueno, espero que les haya servido este procedimiento de cómo quitarle la cuenta de Google a un Asumi Hiro A4Q. Bueno, pues esto sería todo, espero que les haya servido, espero que puedan comentar y no olviden suscribirse. Nos vemos hasta la próxima.